Bueno, en una manifestación, hoy miembros del SME, Sindicato Mexicano de Electricistas, golpearon a dos trabajadores de la CFE. Dos personas lesionadas, una camioneta completamente destrozada y un sinfín de complicaciones viales fue el saldo de la movilización de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. A temprana hora, 500 personas marcharon hasta el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal para solicitar el apoyo del Partido Tricolor en la creación de una nueva empresa encargada de suministrar la energía eléctrica operada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. En el lugar fue recibida una comisión. Público descentralizado que se llame como quieran en la zona centro del país, lo han recibido en el PRI, compañeras y compañeros, que están muy a tiempo, están en la disyuntiva en este partido, por la mayoría en su bancada, de tomar una decisión histórica en nuestro país. Les hemos dejado claro que de no tomar una decisión para la ley de ingresos, para la ley de egresos, pero sobre todo para que el 15 de noviembre quede una partida presupuestal para el nuevo organismo público descentralizado que habrá de operar con la mano del SME la zona centro del país, compañeras y compañeros. Posterior, los manifestantes se dirigieron en marcha hacia la Asamblea Legislativa. En su recorrido, ubicaron una camioneta perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, los cuales, sus integrantes resultaron gravemente heridos al ser golpeados, mientras otro grupo destrozaba la unidad al grado de estallar un explosivo al interior de la misma. ¿Qué fue lo que te pasó? Sí. ¿Quién te golpeó? Estaba. ¿Quién te golpeó? El SME. ¿Qué, de dónde trabajas tú? El SME, el doctor Bertis. ¿La autoridad dónde está? ¿Qué fue lo que te pasó, hermano? Me dieron en la madre y me quitaron todo, mira. ¿Quién fue? Mira, los del SME. Policías acudieron al rescate de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, mismos que tuvieron que ser trasladados al hospital por la gravedad de sus lesiones. El contingente llegó hasta la Asamblea Legislativa para realizar su meeting, donde les fue asegurado un artefacto explosivo. Para TVCN Metropolitanas, Rogelio López.